Yo, Georgie, soy Pennywise, el payaso bailarín. Y tú, eres Georgie, así que ya nos conocemos. ¿Estás de acuerdo? Creo que sí. Ya tengo que irme. ¿Cómo? ¿Irte sin esto? ¡Mi barco! ¡Exacto! Anda, Georgie, es tuyo. Oh, ¿lo quieres o no, Georgie? Oh, claro que sí. Y hay algodón de azúcar y juegos y toda clase de sorpresas. Y globos también, de todos colores. ¿Y todos flotan? Oh, sí. Todos flotan, Georgie. Sí, todos flotan. Y cuando tú estés aquí conmigo, ¡también flotarás, Georgie! Gracias a todos por venir y por ver mi performance de Pennywise. Y Diego me invitó a conversar un poco del emprendimiento relacionado como al arte, del maquillaje. Perdón, tengo que respirar un poquito. Ahí sí. Respecto al maquillaje, al drag queen, que es lo que yo hago también, y cómo se puede obtener, no sé si ganancias o dedicarse a eso como el trabajo y que no sea solamente un hobby. Mi nombre es Matías, como dijo Diego, tengo 31 y soy drag desde los 17. ¿Cómo fue que giró todo eso hacia el maquillaje? La gente que iba a ver mis performances a las discotecas donde yo trabajaba en una discoteca en el sur que no era ni la mitad de este espacio que ustedes ven aquí, era un espacio muy chiquitito. Me empezaron a preguntar si yo maquillaba a terceras personas. Y eso es un poco lo que yo, por ejemplo, enlazo con el tema del emprendimiento, porque tuve que perderle al miedo de decir, ¿puedo maquillar a otra persona? ¿Puedo hacer lo que yo me hago en terceras personas? Hasta que un día me lancé y les dije, sí, acepto, ¿qué necesitan? Y así empecé mi carrera como maquillador. Eso fue el año 2005 ya. Y todo eso fue como una pelotita que empezó a girar, a girar, a girar.
y ya llegando a Santiago, porque soy del sur, empecé a trabajar como maquillador en diferentes marcas de cosméticos, pero nada de eso me llenaba. Y mucha gente me decía, por ejemplo, no, deberías dedicarte como al maquillaje tradicional, a hacer novias, a maquillar para fiestas. Y yo les decía, no, quiero hacer lo mío, quiero hacer cosas de terror, quiero hacer cosas más artísticas, cosas que sean como más trabajado, por decirlo de alguna manera. Y mucha gente decía, no, porque eso no vende, eso no vende, eso no vende. Y yo era porfiado. Le decía, no, quiero seguir, no importa, aunque me cueste, aunque me cueste, aunque me cueste. Hasta que en los últimos años logré empezar como a vivir 100% de lo que me gustaba hacer, que era hacer este tipo de maquillaje, maquillaje más artístico, cuerpos pintados, efectos especiales. Y es la perseverancia. Yo creo que todo lo que están ustedes acá y lo que querían como escuchar un poco es que si quieres hacer algo que te gusta y quieres vivir de eso, con un poquito de perseverancia se puede conseguir. Por ejemplo, en los últimos años he salido en revistas, la semana pasada salí en un reportaje con unos compañeros de trabajo en revista Paula. El año pasado, con el tema del lanzamiento de la película, logré empezar a trabajar con Warner, que son los que distribuyen todas las películas de terror. Por ejemplo, ahora viene el tema de La Monja, estoy trabajando en una sorpresita que sale la otra semana con el estreno de la película. Y es eso, es como un tema de si te gusta, seguir, aunque la gente te diga que te vayas por el lado más tradicional. Por ejemplo, en los últimos, no sé, 5 años, no me ha quedado ninguna novia, he hecho muy pocas cosas de ese tipo, que es como lo tradicional. Y he logrado con harto esfuerzo trabajar en lo que me gusta y en lo que me llena. Por ejemplo, estaba el tema de salir en revista mostrando mi arte, que no es el típico, que no es como lo típico que uno abre una revista y ve un maquillaje muy sobrio, muy poquito, sino que salí como drag queen. Ya, no, esto no es drag queen, pero salí como drag queen con 3 compañeros más de trabajo en una revista que es de tiraje nacional. ¿Y eso cuántas veces ha pasado? No sé, ni idea. Por ejemplo, el tema de que les decía de trabajar con Warner para los maquillajes de las películas de terror, para la publicidad en Chile. Y también, ¿te puedo pedir un poquito de agua, por favor? Lo que sea. Claro. Por ejemplo, también con el tema del drag y con insistir. Yo vengo de Chillán, no sé si conocen, está súper al sur. Y cuesta mucho salir del sur o del norte y llegar a Santiago, llegar bien y conseguir cosas. Y sobre todo, no solamente trabajar, sino en conseguir algo que la gente, que a ti te guste hacer. Hay un reality en Estados Unidos que se llama RuPaul Drag Race, que es un reality de transformistas o de drag. Y muchas gracias. Ahora sí. Las transformistas que ganan los realities salen a recorrer el mundo, a forrarse de plata. Y por ejemplo, el día de mañana viene una de las ganadoras de RuPaul a hacer un espectáculo acá a Santiago, y yo soy una de las que va a ser una especie de telonera, por decirlo de alguna manera. Y en Santiago hay mucho artista, hay mucho transformista, hay mucha drag queen, pero tanto perseverancia, mostrar un trabajo diferente, ahora yo soy una de las que va a telonear o que va a hacer un pre-show para eso. Y no son muchas los que lo consiguen, son una cantidad de personas muy poquitas que logran hacer ese tipo de trabajo que tiene como el mismo nivel de un artista extranjero. Eso, no sé qué más les podría contar de mi trabajo, si queréis preguntar. Gracias Matías. Cuéntanos un poquito cómo te puede seguir la gente, dónde te encuentras. Mira, principalmente ya Facebook está muriendo, así que es casi todo por Instagram, que es Morgane La Morte.
o La Muerte Corp, que son los, ahí pones cualquiera de esos dos nombres y te salen mis redes sociales donde está todo mezclado. Chiquillos, vamos a hacer un break y este señor nos ha dado la autorización para que el que se quiere sacar fotos con él lo haga ahora ya. Así que vamos a hacer un break, chiquillos, aprovechen de tomar agüita. Muchas gracias, compadre. Sí, gracias. Un aplauso, por favor, para Matías y todo lo que nos contó. Y vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Le doy gracias a todo el equipo de Emprende Night que me invitó. Creo que han crecido mucho. Vine al primer Emprende Night, pero ahora es espectacular. Cada día se mejoran, cada día es algo, una sorpresa más. Así que primero les quiero que les den un fuerte aplauso a todo el equipo de Emprende Night que hace gracias todo esto, que nos ayuda a todos a crecer como emprendedores, porque esto nos hace crecer, la colaboración te hace crecer. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Bastías, soy emprendedor. Siempre digo que soy emprendedor porque muchos me dicen que soy empresario. Tengo 8 empresas, pero no les quiero hablar de la empresa, no les quiero hablar de éxito, no les quiero hablar que gracias a Dios me va bien, sino les quiero hablar que tengo 8 empresas, pero he quebrado muchas. Me ha costado todo, absolutamente todo, porque creo que todo lo que vale la pena en la vida te va a costar sudor, te van a costar horas, te va a costar mucho tiempo, y que la práctica es el maestro, que pese a que podamos tener miles de estudios, tenemos que practicar, tenemos que ser capaces de fallar, porque fallar es humano. Y tengo 32 años, algunos dicen que para mis 32 años he hecho mucho, pero no saben que trabajo de los 13. Trabajo de los 13, trabajé de empaque en un supermercado, en el supermercado Líder de Puente Alto. Y como les digo, nada me ha sido fácil en la vida. Cuando tenía 13 años, mis compañeros de curso, llegó un compañero y dijo que había una postulación para hacer empaque y que habían 10 cupos. Así que con 10 compañeros fuimos a presentarnos esa tarde, a las 7 de la tarde, para poder entrar a trabajar. Y para mi sorpresa, nos entrevistaron a cada uno y dijeron que solamente iban a haber 9 cupos. Porque una persona tenía cara desordenada. La sigo teniendo. Pero el primer momento me dicen, ¿sabes qué? Tú no vas a quedar trabajando, van a quedar tus 9 compañeros. Así que tú te puedes ir para la casa. Yo creo que hoy día hablamos de miedos, hablamos de terror. Y muchas veces cuando tenemos nuestro primer fracaso, porque para mí fue un fracaso, nos achacamos y decimos, chuta, nadie nos está creyendo en mí, era un adolescente. Pero camino a casa, dije, mis compañeros, mis 9 compañeros van a tener que ir al baño, van a tener que ir a comer, van a tener que ir a dejar un carrito. Así que lo que voy a hacer, voy a meterme a trabajar cuando ellos no estén en la caja. Eso pasó por 3 meses, y 3 meses me sacaban a patadas del supermercado. A patadas, les digo. Ya el segundo mes era amigo de los guardias ya, porque me sacaban, como que me miraban y me decían, no podía estar acá. Al tercer mes me dicen, ¿sabes qué? Mejor preferimos tener el problema adentro que afuera, porque ya era un problema para ellos. Porque mi sentido de resiliencia, que para un emprendedor tiene que ser clave, levantarse rápidamente de los fracasos, porque muchas veces las cosas no van a suceder como tú piensas. Y me dejaron entrar. Me dejaron entrar como empaque, y el primer día siempre he tenido la formación de decir, voy a ser el mejor que barra la calle, que es algo tan básico, barrer la calle, pero voy a ser el mejor, pero sin tirarle más basura al que está al lado. Y si es posible, termino de barrer la calle y veo que el de al lado le cuesta barrer la calle, voy a ayudar a esa persona a barrer la calle. Así que como siempre he tenido el tema de tratar de ser el mejor sin pasar a llevar a nadie, les pregunto a mis compañeros, ¿cómo se hace para ser el mejor empaque? Y muchas veces cuando tú quieres ser diferente, o cuando tú quieres ser, que quieres estar fuera del promedio, van a pasar estas 3 cosas.
primero se van a reír de ti porque lo hicieron. Me dijeron, lleváis 3 meses que te sacan a patar el supermercado y es tu primer día, y tu primer día quieres ser el mejor. Y yo les digo, sí, pero ¿cómo se hace? Se rieron, me dijeron que iba a haber alguien mejor que yo, que existía alguien mejor que yo, y que yo no tenía la experiencia necesaria para ser el mejor. Así que yo les dije, ya, pero ¿cómo se hace para ser el mejor? Mira, hay una persona que lleva años ganándose esto. Te dan 70.000 pesos en mercadería, que para esta época eran como 200.000 pesos, que era harta plata. Yo decía, voy a poder ayudar a mis padres con la mercadería, entonces tengo que trabajar en eso, pero ¿cómo se hace? Se hacen cajas de cartón con mercadería, y así le ahorras bolsa al supermercado. Y yo les digo, ¿cuál es el problema? Es que él hace 280 cajas mensuales, y el que lo sigue hace 150, así que tratar de superar a él, con toda la experiencia que tiene, va a ser muy difícil. El primer mes, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, hasta el octavo mes, me hice entre 400 y 600 cajas de cartón. Y iba siendo el mejor. Y al octavo mes, sacan a los jefes de empaque y me dejan a mí. Al pirata, porque le decían pirata a los que no eran empaque, que había sido empaque, que ahora era jefe. Y le pregunto nuevamente a los jefes que habían 6 jefes, mañana, tarde y noche, semana, mañana, tarde y noche, fin de semana, y les digo, ¿cómo se hace para ser el mejor? Y ellos me dicen, no, aquí imposible, aquí no se puede ser el mejor, porque todos somos iguales. Y yo les digo, ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener a tu gente feliz, y tienes que tener todos los papeles, porque antiguamente se podía trabajar siendo menor de edad, pero tenías que tener permisos notariales y todo el tema legal que te pedían. Y voy a ver los archivadores, y mi turno tenía 3 papeles de los 70 jóvenes, y los demás turnos no tenía nada. Entonces en cerca de 2 o 3 meses, siempre fui medio con Putin, soy ingeniero en informática, me hice una planilla, y esa planilla hice una para cada empaque, y en cerca de 2 o 3 meses tenía todos los papeles. Al líder de Santa Amalia, después de 3 meses, el líder de Santa Amalia, el que está en la Florida, le pasan una multa por 21 millones de pesos, porque sus papeles no estaban. Y le llaman al líder de Santa Amalia y le dicen, el líder de Santa Amalia Puente Alto, le dicen, van los inspectores para allá, así que prepárate, porque nosotros ya nos sacaron 21 millones. Llegan los inspectores, van a ver los archivadores, la encargada, los archivadores no tenían papeles, pero había un archivador que tenía papeles. Pero ella igual decía, igual me va a costar la pega esto. Los inspectores van y les dicen, tráeme un archivador nomás, porque está todo ordenado. El líder se salvó por 21 millones de pesos, el líder de Puente Alto, y a los cerca de 14 años me dejaron a cargo de 800 empaques, y era el jefe de los jefes de empaque. Solamente, y eso me enseña en la vida, ahí cuando eres bueno en lo poco y cuando eres bueno en las cosas simples, porque muchas veces como emprendedores queremos tener muchas cosas y soñamos en grande, pero cuando somos capaces de ser buenos en lo poco, somos capaces de ser buenos en las cosas simples, va a ser muy fácil. Chris Gardner dice, que es la persona que hicieron la película En busca de la felicidad, el año pasado estuve con él, y dice que cuando eres bueno en lo poco, cuando tengas mucho, va a ser más fácil. Y por ser bueno en lo poco, hasta los 18 años trabajé en el supermercado, teniendo muchos problemas familiares porque mis tíos, que eran milicos, decían que yo iba a trabajar toda la vida en un supermercado. Entonces, para mi papá era difícil que yo trabajara en el supermercado porque no teníamos mala situación económica, pero éramos clase media, no teníamos para vivir. Pero yo trabajaba en un supermercado y para mis tíos era algo complicado ese tema. Entonces empecé a trabajar en Sonda un año, trabajaba desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana y entraba a las 8 de la mañana a la universidad. Un año casi no dormía, y eso también me enseñó a valorar todo. Y a los 19 años entré a trabajar a Selfin Capital, que ahora es BTG Pactual, que es un banco de inversiones brasilero, donde trabajé 10 años, salí a los 29, hace 3 años atrás. Y también llegué a mover computadores, ese era mi trabajo. A los 19 años me contrataron un mes porque tenían que mover computadores del piso 15 al piso 17. Ese fue mi trabajo en el banco. Y a los 29 años salí como director general de servicios globales para Latinoamérica, pero me costó
en dolor, me costó que nadie creyera en mí al principio, me costó que me quisieran echar, que muchas veces los que trabajan todavía, tus compañeros, por ser, tenía 19, 20 años, sigo siendo el cabro chico para todos y tengo 32. ¿Por qué? Porque no creen en ti. La gente siempre, cuando te ve sin experiencia, no va a creer en ti. Pero lo importante es que la única persona que tiene que creer en ti eres tú. Porque si no crees tú, no puedes dar o entregar a las personas lo que ellos necesitan, que es creer. Y el año pasado me llamaron de dos empresas, Toesca y Valcapital, porque dos gerentes de operaciones le dicen a los dueños: necesitamos un gerente de tecnología y conocemos a alguien que movía muy bien computadores a los 19 años. Y si él movía bien computadores y hacía bien su trabajo con 19 años y era bueno en las cosas simples, ahora que debe tener 29 o 30 y tiene una empresa de tecnología, debe ser bueno. Y por eso soy gerente de tecnología de dos empresas financieras y tengo cerca de 8 empresas a las cuales les presto servicio con altos estándares de calidad. Solamente porque cumplo, porque mi palabra vale más que mis 8 empresas y porque corro cuando me piden algo, sea una empresa como Opalin o Coloqui, que son pequeñas, o me llame el Banco del Estado. ¿Por qué? Porque en Chile es muy fácil ser bueno cuando eres capaz de ser ágil y cuando eres capaz de tener un excelente equipo de trabajo. Si quieren llegar rápido, vayan solos, pero si quieren llegar lejos, tengan un excelente equipo de trabajo. Muchos me dicen: ¿cómo lo haces? ¿Tienes socioempresas? ¿Tienes una fundación? ¿Eres presidente del Consejo de Asesor Empresarial de la Protectora de la Infancia? Porque quiero ayudar a los niños, porque creo que ahí está el futuro. Soy representante del Grupo 4S en Chile, que es el grupo de innovación inmobiliaria más grande de Latinoamérica. Estoy haciendo un evento ahora para el 5 y el 6 de octubre, que estoy reuniendo a más de 60 speakers, donde quiero revolucionar el ecosistema emprendedor. Y me dicen: ¿pero cómo lo haces? ¿Cómo te da el tiempo? Mi equipo. Si no tuviera mi equipo, si no tuviera las personas que me rodean, no sería absolutamente nada. No podría estar acá. No podría estar dando conferencias, no podría estar fuera de Chile certificándome. Estuve en agosto certificándome con John Maxwell. Los que no conocen a John Maxwell, es el especialista en liderazgo a nivel mundial. Soy parte de sus 20.000 líderes en 154 países. Me becaron por el tema social que estoy haciendo con la Protectora de la Infancia y con mi Fundación a Emprender. Y estuve en Estados Unidos una semana trabajando con él. Y soy parte de su equipo y una de las cosas que más traigo desde que estuve con él fue que uno tiene que ser constante. No puedes entregar o dar algo que tú no tienes y que las personas que están al lado tuyo tienen que saber crecer. Porque si no están creciendo las personas que están al lado tuyo, no estás siendo un buen líder. Creo que el miedo va a estar siempre y si no somos capaces de hacer las cosas con miedo, va a ser muy difícil avanzar. Porque todo, todo va a costar. Las cosas rápidas no existen. En redes sociales me deben escribir diariamente, me deben llegar unos 30 o 40 mensajes y todas las noches yo los respondo porque me siguen cerca de 21.000 personas de toda Latinoamérica en Facebook y la mayoría de las preguntas que me hacen son dos: ¿cómo puedo salir de mi trabajo e irme a emprender de una forma segura? Yo siempre les respondo que si buscan algo seguro, quédense trabajando donde están. Si les venden que el emprendimiento va a ser para tener más tiempo familiar, porque vas a ser tu propio jefe y vas a tener más horas de bagaje, mejor quédate ahí porque eso es mentira. Y la otra pregunta que me hacen, me dicen: ¿cómo llegar rápido a mis sueños? Les respondo que es muy difícil, porque no existe la palabra rapidez, porque todas las cosas que cuestan en la vida te cuestan tiempo, te cuestan muchas veces familia y sobre todo te van a costar y vas a tener que perder cosas, porque muchas personas saben dónde están y saben dónde quieren llegar, pero no saben lo que van a perder para llegar ahí. Y cuando tú no entiendes eso, es muy difícil, porque en el camino
te vas cayendo. Entonces, entendamos que tenemos que saber dónde estamos y tenemos que saber a dónde vamos, pero siempre vas a perder algo en el camino y tienes que tenerlo claro. Y el miedo siempre va a existir, pero hoy día puse en redes sociales que si alguien, que mi filosofía era que si alguien había logrado algo, yo sí también lo puedo hacer. Y si alguien no ha logrado algo que yo quiero hacer, yo voy a ser el primero en lograrlo. Porque es la única forma. Lo más que te puede pasar es fracasar. Que el fracaso es lo mejor que me ha pasado en la vida. He quebrado muchas empresas, me ha ido mal, me ha ido bien, pero de lo que más aprendo, y no sería la persona que soy ahora si no hubiera sido por el miedo, por el fracaso y por las caídas. Porque la resiliencia es la clave de un emprendedor. Y para terminar, les quiero dar mis cuatro pilares, que para mí son los cuatro pilares que debería tener un emprendedor. Que el primero para mí es tener habilidades blandas, que existen muchas, pero la paciencia, la resiliencia, la persistencia son características que tiene que tener un emprendedor, porque si no va a ser muy difícil avanzar. Lo segundo es no procrastinar. No procrastinar en simple chileno es no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Trata de tener un equipo de trabajo, trata de tener una persona que sueñe contigo, porque eso te va a no dejar procrastinar. Porque para no procrastinar tienes que separar lo importante de lo urgente. Lo importante lo tienes que ver tú y lo urgente lo tiene que ver tu equipo. Lo importante es llamar a tus clientes, tratar de darle seguimiento a los proyectos y hacer nuevos negocios. Lo urgente, ver recursos humanos, ver finanzas. Eso es lo urgente. Cuando eres capaz de separar eso, vas a dejar de procrastinar. El tercer pilar para mí es la disciplina. Y la disciplina se convierte generando muchos hábitos. Y muchos dicen los estudios que hay 21 días, 66, 1000 días. Para mí, los hábitos, todos somos diferentes y cada uno puede generar hábitos de distintas formas. Pero la forma que a mí me funciona es encadenar un hábito con otro hábito. ¿Qué quiere decir esto? Siempre les digo a los emprendedores que lean, que estudien, porque eso te hace mejor. Y muchos les cuesta leer porque no tienen tiempo. Pero genera un hábito. Por ejemplo, te lavas los dientes en la noche y te pones a leer 10 páginas. Y así, yo les aseguro que en 8 días estás leyendo un libro fácilmente. ¿Por qué? Porque fuiste capaz de encadenar tus hábitos y así generas disciplina. Muchos hábitos generan disciplina. Y el último pilar para mí, que es muy importante, es, primero, si quieres aprender a volar, no te juntes con lobos, júntate con águilas, con personas que estén en la misma que tú. Chris Gardner dice, no le digas a tu madre que vas a ir al Everest, porque te va a decir que no se puede, que es muy peligroso, pero dile a alguien que fue, y te va a decir que sí se puede, que en 3 años de práctica lo vas a lograr. ¿Y por qué les hablo de las águilas? Porque para mí las águilas tienen muchas características, pero las dos que a mí me gustan mucho es que, como un árbol tiene que botar hojas para dar fruto, el águila se saca sus plumas para poder renovar su pelaje, para poder volar mejor. Y aparte que es una de las únicas aves que cuando viene la tormenta o viene el problema, no se esconde, sino sabe que viene una tormenta, sobrepasa la tormenta y mira de arriba la tormenta. No se esconde como todas las aves. Y lo otro es que tú eres el promedio de las 5 o 10 personas que te rodean. Si te estás rodeando con personas que están en la misma parada que tú o que están yendo hacia el mismo objetivo, va a ser mucho más fácil avanzar. Por eso yo siempre digo, yo me rodeo con gente mejor que yo, porque eso me hace la persona que soy. Y lo último, de generar redes de contactos, es sembrar. Si tú siembras papas, vas a cosechar papas. Si tú siembras colaboración, vas a cosechar colaboración. Si tú siembras ayuda, vas a cosechar ayuda. Así que para mí, el miedo sí existe, pero la meta es más importante. Muchas gracias. No te vayas.
chiquillos, un verdadero honor el día de hoy día haber tenido los speakers que tenemos. ¿Le podemos dar la oportunidad a la gente? Un par de preguntas. ¿Alguien que quiera preguntarle a alguien a este? No, usted no. Nada, compadre, venga para acá. Usted de la casa. Este cabrón es millennial. Tengo el tiro. Está etiquetado. Es el primer millennial que llegó a emprender ahí. ¿Sí? Sí. El mismo lo proliferó. Ah. Sí. Hola. Tengo dos preguntas. Primero es... ¿Dónde compraste tu chaqueta? Porque me encanta. Y la pregunta importante es, en realidad, ¿cómo enfrentaste todas las veces que tú fuiste a la quiebra? O sea, ¿qué proceso mental tuviste en ese momento? Porque creo que son momentos súper difíciles para cada uno. Entonces me interesaría saber cómo, qué hiciste tú para no bajonearte o para no irte como al hoyo. Dale. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Marco. Marco, un gusto. Primero la chaqueta, como trabajo con Carlos Muñoz, no sé si lo conocen, pero es un barbón que sale en YouTube, me la regaló él. Tiene chaquetas mucho más estrafalarias que esta. Suelo tener, los que me conocen, suelo tener chaquetas súper formales, pero hoy día venía la Emprende Naya, así que tenía que venir adecuado al tema. Así que no podía perfilar. Mira, te cuento que en febrero quebré 3 empresas. El 1 de febrero quebré 3 empresas. Y a las 2 semanas abrí 3 empresas. ¿Sabes por qué? Porque creo que impactar la vida de la gente es muy importante. Y si yo trabajo mi resiliencia, que se los dije que era uno de mis pilares, la resiliencia es levantarte rápidamente de algo perturbador o difícil de tu vida. Las mujeres, es mucho más fácil para ellas ser resilientes, porque tienen la bendición de ser mamás. Entonces, como tienen la bendición de ser mamás, se caen. Y tú ves una mujer, se cae, a los 2 días está levantada y vamos para adelante. Pero para el hombre es más difícil. Y toda la práctica, todas las veces que me he caído, todas las veces que me han cerrado la puerta en la cara, me ha enseñado a ser muy resiliente. Y si me caigo, me levanto al tiro porque no tengo que perder el tiempo. Porque hay mucha gente que está atrás mío esperando que yo siga avanzando. Eso. ¿Alguien más que quiera hacerle una pregunta? Compadre, venga para acá porque no me da el micrófono hasta allá. Así es protagonista de la escena. Ahí lo están grabando. Sí, yo vi en tu perfil que una de tus empresas desarrolla tecnologías basadas en blockchain. ¿Podrías hablarnos un poquito más en detalle a qué se dedican y qué están desarrollando actualmente? Para mí es súper interesante. Súper. Súper. Hoy súper buena la pregunta. Mira, tengo una empresa que creé a fines del año pasado, Blockchain Boss se llama. Estamos trabajando en prototipos con el área inmobiliaria y con el área financiera. Primero les voy a preguntar, ¿quién sabe lo que no es blockchain? Me levante la mano. ¿Blockchain? ¿Saben algo lo que es blockchain? Es la tecnología donde está basado Bitcoin. ¿Saben lo que es Bitcoin? Ya. Criptomoneda. Lo que pasa es que muchas veces cuando nosotros hacemos proyectos nos dicen, ustedes tienen una empresa de blockchain, trabajan con Bitcoin. No. ¿Por qué? Porque para que entiendan así una analogía, el Bitcoin es la almeja, ¿ya? Y el blockchain es el mar. Entonces cuando a ti te dicen, no, que tú estás trabajando con blockchain, estás viendo el Bitcoin. No, porque con blockchain se pueden hacer muchas cosas. Mira, en el mundo Chile y Latinoamérica está muy atrasado. Recién en el 2020 va a haber un laboratorio de blockchain de IBM en Sao Paulo. Por darle un ejemplo, yo estoy trabajando con un equipo en Rusia. No estoy trabajando con rusos, estoy trabajando con un equipo chileno en Rusia, donde estamos trabajando y desarrollando la aplicación donde en 6 años más van a ser las lecciones a través de tecnología blockchain. En simple, la tecnología blockchain son de 4 computadores, puede ser, o 4 dispositivos conectados entre sí. Es una base de datos, para darle algo lo más básico para que entiendan, es una base de datos que está conectada entre 4 computadores. La de Bitcoin son miles. Entonces, para que haya un cambio en esta base de datos, tiene que estar los 4 en OK, por darle un ejemplo. Por ejemplo, en un blockchain de una transacción bancaria de un equipo de custodia de un banco. Tú tienes que transferir dinero, el equipo de custodia transfiere dinero. Entonces, este blockchain tiene que estar todos de acuerdo que esto va a pasar. Por eso dicen que la tecnología blockchain va a revolucionar el mundo, porque fue hecha para que no hubieran intermediarios. Van a morir los notarios,
En Estados Unidos toda la venta inmobiliaria se está llevando a blockchain, pero de una forma estratosférica. En todo el mundo, ejemplo, en marzo de este año, la Unión Europea, que está compuesta por 22 países, le dijo a estos 22 países que su objetivo número uno de aquí al 2020 que pasar todos sus procesos gubernamentales por blockchain. Dubái ya va en un 70% de sus procesos gubernamentales ya pasado por blockchain. Es una tecnología que, si ustedes no conocen, investíguenla, porque de verdad está revolucionando el mundo. Yo ayer estaba dando una conferencia que se llamaba El futuro del emprendimiento, y hablo que si no tienes claro el futuro, va a ser muy difícil entender el presente. Por eso, yo sé lo que va a pasar muchas cosas para adelante, por eso estoy trabajando en blockchain ahora, para aquí al 2020 sea una de las empresas líderes en Chile y en Latinoamérica sobre blockchain. Espero que eso le haya quedado claro. ¿Alguien más quiere aprovechar este momento? Estimado. Emprenderá ya, sí, usted tiene que acercarse para acá. Buenas noches, mi nombre es Ciro Michea, soy contador auditor y tengo una fábrica de muebles hace 20 años, ¿verdad? La verdad que me va bastante bien, me mantengo normal, pero paralelamente yo tengo un emprendimiento que promueve la colaboración. Es un emprendimiento que ahora va a ser una fundación, se llama Campaña Abriguémonos, y básicamente lo que yo busco, porque como he trabajado tanto año en mueble, yo sé el daño que provocan las espumas de poliuretano. Entonces mi pega en Campaña Abriguémonos es rescatar los colchones que la gente bota en la calle para que no se vayan al vertedero, no se quemen, no provoquen dioxinas contaminantes, y a la vez esos colchones o camas, ¿verdad?, yo los reasigno a familias menos afortunadas, principalmente a inmigrantes. Hay muchas personas que hoy en día nosotros, por ejemplo, vemos una gran ciudad, ¿verdad?, muy moderna, pero detrás de la puerta de una casa hay muchos secretos que muchos desconocemos. Lamentablemente hay muchas personas que duermen en colchones inflables, muchas personas que duermen en el suelo, personas que duermen en alfombra. O sea, es una realidad que está invisibilizada, ¿verdad?, en Santiago, y la verdad que me gustaría crecer en esa campaña. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Campaña Abriguémonos. Actualmente somos 11.000 miembros y la dinámica es de que yo soy la persona que coordina entre quien entrega, con quien necesita. Yo hago la coordinación. Y cada día sábado hacemos campañas solidarias donde entregamos ropa de abrigo. Van entre 150 a 400 personas por jornada, ¿verdad? Entonces, el eslogan mío es dar y recibir crea felicidad. Entonces, estoy buscando la forma cómo poder incentivar a los emprendedores, ¿verdad?, y a los empresarios, cómo sería un buen negocio para invertir en felicidad, ¿verdad? Cómo convencerlos para que yo voy a trabajar para vivir 20.000 años, ¿verdad?, ganar dinero para vivir 20.000 años, y no miro para el lado lo que está pasando al lado. O sea, ¿hasta cuándo podemos nosotros ser hacernos como que no pasa nada, ¿verdad? Esa es básicamente mi pregunta. Mírate, una de las cosas que lo viví el año pasado, tengo muchos extranjeros trabajando en mi empresa, y me acuerdo al principio del año pasado, tuvo un accidente en su casa, uno de mis, llevaba un mes y medio trabajando, y lo tuve que ir a ver porque estaba mal, y entro al departamento en Santo Domingo, y el departamento estaba vacío. ¿Quién estaba sentado en el suelo? Tú entiendes la realidad, que es real lo que estás diciendo, porque hay muchos inmigrantes y yo quedé impactado porque su hija estaba en el colegio y su señora estaba trabajando, y ver un departamento vacío, yo les digo, pero ¿y dónde duerme? ¿Y dónde sienta? ¿En el suelo? Y eso es súper súper complicado para uno que muchas veces te ha ido bien, y yo creo que en dos días le teníamos su departamento amoblado 100%, porque le pedí a mi hermana que lo hiciera, porque yo creo que toda la gente que trabaja para ti tiene que estar bien, porque si está bien va a ser mucho más fácil. Pero yo creo que la difusión que estás haciendo está bien, pero trata de buscar personas que estén influenciando el ecosistema. Y yo te digo, te doy un puesto para que des la información en el evento que voy a hacer. Te voy a dar un puesto yo para que tú tengas tu stand, para que tú puedas mostrarle a los, yo creo, 3.000 emprendedores que van a andar esos dos días,
voy a pedirle a mi equipo multimedia que haga un video de lo que estás haciendo para que puedas vender mejor el tema. Y yo me comprometo con las redes que tengo con Leo para ayudarte a difundir lo mejor lo que estás haciendo. Y felicitaciones. Una última pregunta para mi compadre. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Cristian? Señor, va a tener que acercarse, aquí funciona así la cosa. Hola, buenas noches. A lo mejor la pregunta va a ser un poco molesta, pero ¿cómo lo has hecho tú en este tiempo de emprendimiento? Personalmente con tu familia, no sé, desconozco si eres casado, si tienes hijos, pero ¿cómo lo haces tú? Porque a mí se me ha hecho complicado un poco. Súper, muchas gracias. No es una pregunta molestia, pero creo que para poder soñar tienes que tener una persona que sueñe contigo. Tengo una esposa y un hijo de 3 años, por ejemplo. Yo ayer tuve conferencia, llegué como a las 11:30 a la casa. Hoy día me quedé con ella y con mi hijo hasta las 4 de la tarde para devolverle las horas que no había estado con mi familia ayer. Es difícil hacer eso que estoy haciendo ahora, pero trabajé por lo menos 8 años en tener un equipo de trabajo que me ayuda a darme ese gusto. Me preocupo mucho de mi equipo, porque creo que cuando tú te preocupas de las personas que están al lado tuyo, si tú te preocupas de tu equipo de trabajo, ellos van a preocupar de tus clientes. Tú no vas a necesitar preocuparte de tus clientes. Entonces, si yo hago que mi equipo sea feliz, mis clientes van a estar felices. Y yo voy a poder tener un poco más de tiempo. Por eso hablé delante que para mí era muy importante el equipo. Si no fuera por mi equipo, yo no sería quien soy. Eso es la respuesta que te puedo dar. Chiquillo, un abrazo, un aplauso grande para Cristian. Oye, Marco, ven para acá. ¿Tú conociste recién al chico Millennial? El hombre también tiene un emprendimiento. Ah, sí. Nos va a contar ahí un poquito. Dale. Pero todavía no te vayas, quédate aquí con nosotros. Ya. Hola a todos. Creo que soy el más joven acá, tengo 24 años. sin desmerecer a nadie. Bueno, yo creo que tengo uno de los emprendimientos más raros que pueden encontrar acá, pero yo soy un tarólogo o tarotista, como le llaman, pero millennial. Entonces todos mis procesos de lectura van a través de internet, redes sociales, y en realidad trabajo mucho con la temática de hoy día, que son los miedos, porque mucha gente llega cuando ya está en un periodo de su vida o de sus problemas, en que en verdad ya es bastante complicado. Entonces, en realidad termino siendo como un psicólogo, tarotista, y bueno, trabajo de distintas maneras. Entonces, eso es lo que yo hago acá. Y bueno, hoy día voy a estar leyendo a todas las personas que quieran a partir de ahora ya. Así que después se van a acercar, porque voy a estar leyendo a todas las personas que quieran en este momento. Eso. Uno de la segunda temporada de un hombre insigne, así que acérquense al Marco, pregúntenle si tienen dudas, si quieren saber sobre el tarot, está ahí. Yo lo único que quería conversar con ustedes antes de dar el cierre con mi amigo Cristian, creo que no hay excusas para no emprender. Se pueden transformar lugares como estos en lugares como los que están viviendo hoy día. Hace un tiempo atrás, recién estaba conversando de Javier, este era un lugar que estaba medio olvidado, está dentro del riel del pasado comercial que ya no existe. A esta cuestión se le está dando vida, que se le siga dando vida, depende de todos ustedes. Hay gente que cree, gente que puede hacerlo. Y si usted tiene el bichito de que piensa que puede hacerlo, simplemente hágalo. Pruebe, falle, vuelva a intentarlo y siga adelante, porque en realidad es el camino al emprendimiento. Y el día de hoy día quiero darte el passing para que se ríe esta cuestión. Esto emprenden ahí, no hay más que esto, pero es una vivencia real y están invitados cada 15 días a nuevamente emborracharse, no, perdón, nuevamente a estar aquí, a aprender de emprendimiento y estar con gente real. Y te doy las gracias, Cristian, por aterrizar este mundo donde mucha gente vende humo y está enseñando cosas que en realidad
no explotan el factor humano. Así que bacán que el día de hoy día se puedan dar regalos, se pueda estar incentivando a la gente. Te doy el pase para que se rí y para que nos contí qué es lo que va a pasar en un par de semanas más. En octubre. Dale. Hoy le doy las gracias a todos por escucharme, pero lo hablaba con un amigo que vino a verme hoy día, les decía, me encanta mucho la motivación porque la motivación te da una visión. Pero yo trabajo mucho en la inspiración porque la inspiración te hace accionar, te hace levantarte de la silla y darle para adelante. Les quiero decir dos cosas. Primero, tengo una fundación que se llama Emprender. Todos los meses hacemos charlas gratuitas, no se paga nada. Busquen Fundación Emprender Chile en redes sociales. Todas las charlas se llenan porque tratamos de trabajar contenidos que sean contingentes y que puedan ayudar realmente al emprendedor y no vender humo, como dice mi amigo Diego. Y el 5 y el 6 de octubre vamos a estar trabajando en un evento donde van a ser más de 24 horas de puro contenido, finanzas, temas tributarios, temas legales, liderazgo, marketing digital, emprendimiento, negocios. El 5 y el 6 de octubre se van a dar cuenta de inmediato porque las redes sociales las vamos a reventar. Así que se van a dar cuenta cuando empiecen a ver por todas partes, 5 y 6 de octubre, Emprende Day, se van a acordar de mí, que estamos liderando eso y que van a estar más de 60 speakers trabajando y personas que realmente están haciendo algo hoy en día y que le está yendo bien y queremos saber cómo lo están haciendo. Así que les doy las gracias a todos y Dios los bendiga. Chao.